buenos días, un placer saludarlos desde Los Ángeles. Hoy estamos pues celebrando Halloween, pero nosotros estamos muy al estilo mexicano, porque este fin de semana también pues se lleva a cabo la celebración de Día de los Muertos, y por eso estamos aquí en el cementerio Hollywood Forever. Adela Márquez, que es pues la vocera del cementerio, nos invitó porque aquí se lleva a cabo la celebración más grande de Estados Unidos para el Día de los Muertos, Adela. Así es, empezamos hace 15 años y hoy en día empezamos aproximadamente con 400, 500 personas y hoy en día tenemos aproximadamente 40 mil o más. ¡Wow! ¿Qué es lo que hay aquí en el primero de noviembre? Mañana se va a celebrar. Sí, mira, mañana esperamos a muchísima gente y vamos a tener altares, muchos altares enormes y preciosos. Tenemos concurso de altares, tenemos tres escenarios con cantantes, el Mariachi Divas va a estar con nosotros. Va a estar Carla Morrison, va a estar la Santa Cecilia y van a poder, tenemos comida, tenemos tragos, tenemos... Un evento para toda la familia. Es un ambiente para todos. Oye, y hoy pues precisamente tienen un altar especial para nuestras estrellas de Hollywood que se han ido. A ver, descríbeme un poquito, por ejemplo, estoy viendo la foto de Robin Williams. Pues sí, mira, precisamente como estamos en Hollywood, hicimos un altar para algunas de nuestras estrellas. Robin Williams, normalmente la tradición es que pongamos cosas que nos recuerdan a nuestros seres queridos. En este caso, Robin Williams, como puedes ver, él ganó su Oscar por Good Will Hunting. Correcto. También tenemos a Selena con su famoso bustier y sus rosas blancas que le gustaban. Tenemos a Michael Jackson con su guante y su sombrero negro tradicional. Y recientemente, desgraciadamente, se nos fue Elizabeth Peña y le hicimos su altar también y con su perfume que le encantaba. A ella le encantaba el teatro y, bueno, sus tacones. Claro que sí, le encantaba el glamour. Y fíjense, también está con nosotros Luis Villanueva, mi tocayo, que nos trajo estas obras de arte que están hechas de material reciclado. Reciclado, sí, todo reciclado. Muéstranos un poquito. Mira, estas son, por ejemplo, vienen de la botella de cloro, ajá, ¿sí? Y aquí está parada en un video que me encontré por ahí en una caja. Y está hecha de puras flores que están desde los 60, desbaratadas ya. Y lo voy armando, un plato ahí que viene de cartón, ¿sí? Y así se va armando todas. Y estos son de los refrescos también. Y así vienen, se están formadas también las catrinas. Por ejemplo, el pelo de la catrina es de trapeador. Es de trapeador el pelo, sí, es cierto. Y luego lo de abajo son sombrillas viejas, aquellas de macetas, ¿sí? Y todo lo que lleva en sus accesorios, todos son hechos de puro reciclado. Oye, me encanta, pues fíjense.